honor, qué buena gente. Algo se traspapeló en la burocracia universal y quedaste pendiente con su blanca palidez. A veces le ocurren cosas venturosas diseñadas para el héroe que no es. Alto ahí, Nicanor, no te vuelvas suspicaz, duérmete en el sopor de que eres incapaz. Alto ahí, por favor, cada uno de nosotros lleva dentro un Nicanor. Machado hace 3 metros en salto de altura. Por supuesto, récord mundial. En el momento que se estaba celebrando la competencia, un meteorito cayó en el ala norte del estadio matando a 93 personas. Una torre de luces se desplomó hacia la calle alcanzando un almacén de insumos químicos y en el siniestro perecen 8 de los 9 trabajadores del almacén. El noveno fue rescatado de las llamas por un héroe fortuito. Ahora, el choque acarrea la interrupción del servicio eléctrico en una cuarta parte de la capital y los gases nocivos provocan diversos daños ecológicos en una franja de territorio que llega al mar. ¡Qué buenas fotos! Bueno, compañeros, como comprenderán, dada la gravedad de las circunstancias, tenemos que esperar una orientación superior para emplanar la primera página. Los compañeros quedaron en llamarme tan pronto el gobierno se pronuncie. Pero esperar. ¿Esperar qué? Para mí está claro como el agua que un récord de 3 metros en salto alto, avalado por jueces internacionales, es una noticia incendiaria. Más que incendiaria, explosiva. Me parece un símil de pésimo gusto, Rodrigo. No estoy de acuerdo, compañero. Nicanor. Bueno, Nicanor. Nosotros pensamos que el planteamiento que nos está haciendo Rodríguez ciertamente nos resulta inapropiado. No decir cruel, ¿no? No tengo 100 muertos en la situación en estos momentos. Tenemos aproximadamente en las áreas de daño un 80% del personal dañado. Creo que no puedo poner la perspectiva de la situación de nuestro periódico. Lo primero que tenemos, nuestra tarea principal, es potenciar los intereses del pueblo. Y esa es la proyección fundamental de nuestro periódico, ¿no? Ajá. Velar por los intereses de ustedes. Sí, ¿no? Sí. Yo creo que nosotros debemos comunicarnos, compañeros de provincia, y decirle a la gente... Momento, Bolaño. No empiece a disgregar, que tiene que ver la gente de provincia aquí. ¡No, por favor! Compañero, yo entiendo que dada la gravedad de las circunstancias, todos estemos alterados, pero ahora en este momento es que tenemos que permanecer unidos, tranquilos, con la cabeza despejada. Mañana las agencias extranjeras van a dar sus versiones libres, pero la nuestra no. La nuestra va a reflejar la posición oficial. La posición oficial siempre se da al día siguiente cuando ya hablaron las agencias extranjeras. Y resulta muy claro aquí hay que salir al paso. Eso es verdad. Rodríguez, gracias, no me apoyes. Gracias, pero no me apoyes. Yo no estoy de acuerdo con priorizar el récord. Uno de los muertos en ese estadio era Ángel Triste, el mejor pintor que parió este país a finales del siglo pasado. Yo tengo entendido que hubo muertos mucho más importantes. ¿De verdad? Un héroe nacional del trabajo, 3 internacionalistas excombatientes de Angola. ¿Y un proctólogo venezolano? Escucha. En cambio, ese Ángel Triste, ¿quién era? Un vive bien. Un oportunista. Mira quién habla. ¿Tú? ¿Yo qué? ¿Pero por qué siempre conmigo? ¿Y por qué te metes? Soy mujer aquí. Tú no te me vayas a equivocar. Porque yo no lo voy a permitir. Nicanor y Ana, tengamos el consejo de dirección en paz. Perdón. Perdón, compañero Rojas. Compañero, a mí me parece, si me permite, Rojas, a mí me parece muy lógico que Rodríguez, que dirige la página deportiva, quiera priorizar el récord. Y que el compañero de cultura, el compañero O'Donnell, en definitiva, también hable del pintorcito fallecido. Anda, pintorcito no, segura. Un señor pintor.
Bueno, ese que murió. Y que la compañera Anita de Internacionales y nuestro compañero Bolaño de Nacional, en definitiva, tengan un discurso coherente, digan lo mismo. Pero yo tampoco pienso que hay que volverse loco con esto. No tenemos que perder la cabeza si, en definitiva, como dijo el compañero Rojas, la página no la van a dejar ya hecha. Ni que fuera la primera vez. Yo concuerdo con el compañero Segura. Además, aquí hay elementos que ustedes no conocen. Por ejemplo, los compañeros de la Academia de Ciencias están analizando el meteorito. Ellos llegaron allí, el meteorito estaba al rojo vivo. Ellos dieron el paso al frente, cogieron muestras del meteorito. Ellos me mandaron un cable donde dicen que el meteorito contiene sustancias orgánicas albuminoideas. La clara de huevo te dice... Bueno, en otras palabras, eso quiere decir que es posible que exista vida en otro planeta por ahí. Rolita, una previa ahí. ¿Qué manera es esa de demostrar que nosotros tenemos materia, vida en otro planeta? Eso está claro, que en toda esa piedra, que todo ese material humano, esa persona humana pegada, incrustada. Creo que nosotros no debemos perder en ningún caso la perspectiva del asunto, la objetividad. Perfectamente estamos ahora mismo frente a una manipulación del enemigo. Dime cultura. Bolaño, tú podrías dejar de hablar en primera persona del plural. Yo no soporto esa manera de hablar. Nosotros. Tienes que decir yo. Me saca de quicio esa manera de hablar. Yo realmente los oigo y me parece que están hablando en otro idioma. Coño, claro que a uno le duele que se haya muerto tanta gente. Pero de algo hay que morirse, ¿no? Sí, no me estés poniendo esa carita. Y un récord de 3 metros es algo que demuestra las infinitas posibilidades del ser humano. No es un centímetro más ni un centímetro menos. Por favor, mírenme. Yo mido 1,75 y estamos hablando de 3 metros. ¿Eh? Ese es el acontecimiento deportivo del milenio y por eso es que estoy defendiendo una idea de que sea lo que vaya a pasar. Yo oí mal, él refiriéndose a la muerte de más de 100 personas, dijo que de algo tenían que morir. No, sí, lo dije. Porque esa no es manera de defender. No, te voy a pedir de favor que no me sigas interrumpiendo. Porque si no, vamos a ver cómo terminamos la cuestión esta. No, está bueno ya. Compañerito de cultura. Siempre llenándose la boca para hablar de democracia y que hay que respetar la opinión de los demás. Y mira. Mira cómo reacciona. Vaya, es penoso que estas cosas ocurran en un consejo de dirección. Por una vez, y teniendo en cuenta que hoy ha sido un día marcado por la violencia, no vamos a tomar medidas disciplinarias. Yo pienso, ¿te gusta así? Yo pienso que la noticia de primera plana es el ciudadano que salvó al otro en el incendio. Porque, a ver... ¿Debemos dar una imagen catastrofista de nuestro país? Nosotros. ¡Compañeros! ¿Ustedes se imaginan lo que hará la prensa extranjera con un titular que hable de 100 muertos en la capital? Eso lo tenemos. Velamos por los intereses del pueblo, como bien apuntó nuestro querido compañero Bolaños. Y eso yo lo interpreto como que no conviene sembrar la inquietud en nuestra población. Ay, mi amor, la inquietud no la sembramos nosotros, ¿eh? La sembró el meteorito. Y vaya, si hay más de 100 muertos y nosotros no lo decimos, entonces podrías explicarme qué carajo es el periodismo. Nuestro periodismo, compañero, tiene que ser optimista. Claro. Por eso la gente no quiere vivir en el país que conoce, sino en el que le mostramos nosotros. No es así tan simple. No es así. Mira, yo pienso, dime si también te gusta así, yo pienso que es muy fácil venir aquí a hablar de optimismo cuando no fue a uno quien le cayó encima un pedazo de planeta habitado. ¿A ti tampoco te cayó? No, a mí no, pero al que el triste pintor sí, por ejemplo. ¡Ay, bien caído! ¿Qué dijo la vieja puta esta, chico? ¡Tú, marido! ¡Oye, qué mareo, cojones! Que me disculpe la compañera de Internacionales. Compañero, con ese espíritu no podemos hacer una prensa libre. Revolucionaria. A mí la noticia esa del héroe que salvó al cabrón ese de las llamas me parece buena desde el principio. Pero hay un problema. El héroe es enano. No, Rolita, una previa. ¿Dónde está la ley que prohíbe que un enano en un momento determinado, una circunstancia determinada específica, una trágica, se... no potencia el enano? Algo mayor mérito tiene. Sí, estoy trabajando. Sí, eso está muy bien, pero miren. Miren la foto.
Vaya, va a parecer que lo estamos publicando por compasión. Eso primero. Y segundo, compañero, esa es la imagen que queremos dar de nuestro pueblo. Enanos altruistas metidos en candela. A lo mejor no había ningún dirigente cerca a quien el puñetero enano pudiera preguntarle si era políticamente correcto o no. Ahí está, en candela, en el fuego, quiero decir. Mira, un momentico, cabrón. Ustedes, si me permiten ser franco sobre este particular. Ah, vaya. Al fin hay en esta mesa una noticia de verdad. El compañero Segura va a ser franco. Coño, dones. Pero es que si no, dones. Pero oye, broma, es lo que decía Rojita, si no se puede hacer prensa revolucionaria, caballo. No, coño, es que las bromas tuyas también tienen un momento, vaya. Miren, compañero, voy a tratar de decir lo que quería expresar. A mí me parece, después de pensar todo esto, que la orientación será jerarquizar el récord, lo que decía Rodríguez. Hombre, vamos a ver, me explico. ¿Ustedes saben la importancia que se le concede al deporte en este país? Vamos a dejar el sarcasmo, dones, ¿eh? Vamos a dejar el sarcasmo porque hay una cosa que ni siquiera tú puedes negar. La inmensa mayoría de los compañeros que murieron en el accidente estaban ahí en calidad de espectadores de un evento deportivo. Coño, que en ese caso a mí me parece mucho más sensato pasar de la reseña del récord en la primera página a hablar del accidente, de este desgraciado siniestro en la página 4 o 5 del periódico. Ajá, y que uno sea más importante que 100. Hombre, es que el periodismo también se trata de tener prioridades, O'Donnell. Además, yo comparto el criterio que expresaron los compañeros. Como partido pienso que no debemos incentivar la propaganda negativa en torno a nuestra cotidianidad. Esa siempre ha sido un principio meridiano de este periódico. Al fin alguien la pone como es. Eso es tener los dedos de frente. Hey, apuesto 20 pesos a que es récord. Oye, bueno. Rolita, vamos a tratar de concretar. Por fin, esto es una situación con la silla, ¿cómo es la cosa? A Montero le dio un infarto. Al compañero Montero. Ay, Dios mío, pobrecito. Aguanta. ¿Qué es Montero? ¿Reinaldo Montero, el escritor? No. El señor mayor, el de los ojos claros. Ay, pobrecito. Nacionales, ¿qué sí. era? Ah, ya. Sí, el viejito aquel que escribió la basura esa sobre los impuestos. No, esa fui yo. Esto es típico. El jefe de la página cultural no lee el periódico. Ay, mija, Montero fue el que hizo esta foto. Nada. Ahora estaban las máximas autoridades del país dando una visita en el lugar del desastre. Y llamaron a Montero para que reportara la visita. El viejo tenía problemas respiratorios. Parece que oliendo tantos gases y tanta cosa química, pues. Sí que tenía problemas. Óyeme, Roja, ¿y se salva? Bueno, no se sabe, es el segundo que le da. Oye, una previa ahí, Rodito. Pensando yo, ahora estoy con la situación que se nos ha presentado el compañero Montero. En el supuesto caso, el compañero termine finalmente. Nosotros tendríamos que... Podríamos, digo yo, convoyarlo ahí con la cifra de los muertos por los accidentes en esta actividad, o tendríamos que hacer una nota necrológica aparte. Cuestión pensando yo en ahorrar un poco el espacio de la página. Ahora usted es el cruel, compañero Bolaños. Ah, también me dijeron que Lloris Delqui, el recordista, acompañaba a las autoridades. Y que le estaban haciendo preguntas y lo estaban comparando con los héroes de la independencia. Por lo que yo creo... Este es un elemento que es otro elemento que se añade. Eso me parece un horror. O sea, un horror. Sobre Ángel Triste, ni media palabra. Si es que yo lo digo, en este país ser artista es lo último. Yo pienso que debíamos ir al hospital para darle aliento a nuestro querido compañero Montero. Él fue fundador del periódico. No podemos, compañera. Nosotros aquí estamos acuartelados, analizando la situación, estudiando la situación, hasta que nos digan qué es lo que va en la primera página. Lo que sí podemos hacer es mandarle un mensaje al compañero diciéndole, del nombre de todo, que estamos con él. Ah, mira, eso me parece muy bonito. Cosa que es bastante metafísica. Yo lo mando. Permiso, compañeros. Dicen que la vieja se llamaba a Montero. No me jodas. No. Pero ella no estaba con Mauricio Vicente en el país. Espérate, que yo camino me crea, por ahí.
han dicho que con los estudiantes insertados de primer año, con la CEPI, sí, con los varones, la activa tira para los dos lados. Lo que le echen, como los pulmones. Nosotros tenemos información seria de que una máquina sexual. Oye, pero ella es oriental. De las Tunas. ¿Y con Mauricio Vicente? Con el del país. Ahora sí. 40 pesos. La que récord es la noticia. Oye, 50, que esos son los muertos, chicos. Pero paren eso. Me parece que es una buena idea, la verdad. Bueno, no nos dejen sobre agua. ¿Sobre? No quiero decir, esperando. Era de arriba, ¿no? De arriba. De más allá. Imagínense que los materiales orgánicos encontrados en el meteorito corresponden a formas de vida no terrestres. Bueno, eso, o que una de las personas que aplastó el meteorito tenía el metabolismo a base de flujo, no hay otra. Bueno, a mí me cuesta decirlo, pero si eso es verdad, si hay vida extraterrestre, ese sería el bombazo periodístico más grande desde Cristóbal Colón. Bueno, seguro, seguro. Y cuando digo bombazo, lo digo a conciencia, lo estoy diciendo. O sea, que el meteorito bien pudo no ser un meteorito, ¿no? Tú lo que estás tratando de sugerirnos en esta situación es un ataque alienígena. Yo no creo que... El enemigo tiene propuestas mucho más eficaces, me imagino. Deja que el enemigo descanse un ratico, hermano, anda. Si el enemigo respirara flúor, hace rato que lo habrían enlatado. Esa gente lo enlatan todo. Bueno, por favor. Parece que ustedes lo que se están es sonando demasiadas peliculitas americanas. Hermano, voy a subir la parada. 80 pesos a que récord es la noticia. Vamos, ¿quién de más? Ah, coño. Se murió Montero. Se me había olvidado. Oye, ¿ya se enteraron? Sí, compañero Montero, pero tenía tremenda... No, yo no hablo de Montero, sino de los extraterrestres. Bueno, claro, sí, Montero, sí, claro, pobrecito, pero... Los compuestos orgánicos a base de flúor, caballero, lo que está entrando por los teletipos es mucho. Parece que el meteorito no es ni siquiera de nuestro sistema solar. Ya fueron. ¿Usted cree eso, seguro? Yo no sé qué decirle, Rojita. Mira, Ana, yo no estoy muy seguro. A mí siempre me ha parecido que la gente de la Academia de Ciencias están un poco locos, se van un poco con la de trapo. Si a mí me dicen que hay una amenaza concreta, por ejemplo, que la capital se va a quedar sin paloma por culpa de los gases que soltó el meteorito, eso es una amenaza que yo me puedo creer. Pero se están desorbitando con ese meteorito y a mí me parece que, en definitiva, nuestro periódico siempre ha pensado en el hombre. Bueno, y en la mujer. Bueno, incluso en las compañeras, desde luego. Incluso, digo. Nícanos, por favor. Lo que yo quiero decir es que a mí me parece que un salto de 3 metros es una muestra de las infinitas posibilidades del ser humano. ¿Y yo cuánto? ¿Cuánto? Ah, no, yo era una figura retórica, era una manera de hablar. Pero no sé si hay que apostar. ¿100? ¿Y te habías apostado 100 más? Sí. 200 por el récord. Ahí está. Segura y yo estamos apostando 200 por el deporte cubano. Bien, compañero, ¿quién da más? Un momento, compañero. Una previa. Oye, Rolita, perdóname que te interrumpa la situación. Se nos está yendo la mano. Nosotros no estamos hablando de cualquier cosa. Nosotros estamos hablando de fenómeno serio. Estamos hablando de un teorito. Que es primera vez que lo tenemos sobre nosotros. Una situación ciertamente compleja. Un teorito que es nuestro meteorito. Un teorito cubano. Meteorito que no se inventó nadie, es nuestro meteorito. Un meteorito que por demás no nos vamos a dejar arrebatar así como así, que tú vienes y te lo llevas. Entonces yo creo que si la cuestión va por ahí como tú estás diciendo, yo... Le estoy apostando ahora mismo 200 a la penetración esa alienígena de los teoristas. Como dice el compañero, cultura, entra ahí, cultura. Que sean 250. Espérense un momentico ahí. ¿Ustedes están apostando dinero aquí en el Consejo? Delante de mí. A ver, Rodríguez. ¿A quién apostó usted?
Segura y yo, bueno, 200 al deporte. 200 al deporte. ¿Y usted, compañero Bolaño? ¿Cuánto y a quién? Porque lo vi. Rolito, es que pronto nos pone una encrucijada. Hombre, que uno, 250 por los aliens apostaron ellos. No. Qué bonito. Pues 200 al enano, al héroe. Y... ¡Ah, oja! Otra cosa. Ah, eso sí, eso sí, caballero. Lo que pasa en el consejo, se queda en el consejo. Hombre, me asustó. Me asustó, ¿verdad que me asustó? Siempre ha sido así, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Esto es lo único que nos queda. ¿Qué pasa, Nicanor? ¿Qué? Bueno, si esto es ya, pues... Por mí, ok. 200. Por los alienígenas, por supuesto. ¿Qué? ¡Ordene! Ya fuerte esa gente con tanta gente. Oye, ¿era la llamada o...? Sí, sí, era la llamada. Ya nos dijeron lo que tenemos que poner en la primera página. Rolita, concreta un poco cuál es la noticia en definitiva. La capital alcanzó el primer lugar nacional en emulación portuaria. No. Bueno, por lo menos nos ahorramos el dinero. Justicia ciega, la historia oficial también. Y no hay operación milagro que le haga ver. El mundo que tenemos no es el que soñé, no. El mundo que yo quiero es inalcanzable. El problema es que el Señor piensa que el problema es que la gente piensa que el problema es él, es él. Vamos a seguir leyendo lo que no está pasando, nos quieren dejar alucinando. Y el Señor está improvisando, oh, oh. Vamos a seguir creyendo que vamos volando, vamos a seguir guarachando. Que el Señor está improvisando. Oh, oh. La mentira es otro estatuto real, amor. Sospecho que un día no me van a lograr convencer. Ya sabes que el papel aguanta una nación, oh. Jurásicas ideas llevarían a la perdición.
No será muy raro ver un extraterrestre en primera plana de vanguardia nacional. Amor, vamos a seguir leyendo lo que no está pasando. Nos quieren dejar alucinando. Y el Señor está improvisando. Vamos a seguir creyendo que estamos volando. Vamos a seguir guarachando. Que el Señor está improvisando.